Durante años se ha investigado el caso de las esterilizaciones forzadas que se habrían cometido durante el gobierno de Alberto Fujimori como una política de Estado. No solamente investigaciones periodísticas, sino también esto luego pasó por un proceso que entiendo que luego fue archivado. ¿Qué ha sido lo que realmente ha sucedido y cuánto debemos nosotros estar obligados a saber sobre este tema en vez de estar muchas veces repitiendo lo que nos dicen? Porque cuando sucede eso es que se crean los mitos. Y esto es lo que argumenta María Cecilia Villegas en su libro La verdad de una mentira, que es un libro que ha dado mucho que hablar. De hecho, se habló del libro desde antes de que fuese presentado. Ha sido presentado el viernes de la semana pasada y continúa siendo objeto de comentarios, muchos de ellos negativos, que inclusive han llevado a que en las redes sociales se le insulte a María Cecilia Villegas, quien se encuentra esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. María Cecilia, durante años, repito, se han presentado evidencias, informes periodísticos, organizaciones, ONGs han estado trabajando sobre este tema y de repente tú llegas y nos dices que tal cosa no era tal, que las esterilizaciones forzadas no fueron una política de Estado. Y eso lo argumentas en estas páginas. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo hago la investigación, yo llego al caso cuando estaba haciendo una maestría en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. En una de las de los cursos, en una de las lecturas, se hablaba de la política de esterilización forzada implementada por el gobierno del Perú y se la comparaba con la política de un solo hijo de China. Entonces yo comienzo a investigar, en ese momento yo ya llevaba muchos años viviendo fuera del Perú y si bien yo había vivido en los 90s en el Perú, y había escuchado algo sobre el programa, como lo podíamos haber escuchado todos, no estaba familiarizada con que hubiese sido una política de Estado. Entonces comienzo una investigación, esto comienza en el año 2010, esto es una investigación académica. Mi idea fue entrar a analizar el diseño de la política pública y descubro que no fue una política pública de esterilización forzada. Fue en realidad un programa de salud reproductiva y planificación familiar que en su momento atendía alrededor de 850.000 familias al año y proveía de todos los métodos anticonceptivos que en ese momento existían en el mercado, desde inyecciones de Depo-Provera, condones, píldoras, la T de cobre, pero además se legalizó la ligadura de trompas, que es la correcta denominación. Esterilización, la ligadura de trompas no es una esterilización. Y permites hacer una pausa en ese punto porque muchos piensan que es como una especie de histerectomía, que se les arrancaba, que se les quitaba el útero a las mujeres y eso no es tal, se les ligaba las trompas. Exactamente. La AQV, que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria, que es la que incluyó el programa, se hace a través de una mini laparoscopía, es un corte pequeño en el ombligo, y se cortan las trompas y se amarran, ¿no? Eso es lo que se conoce como la ligadura de trompas. Además, la AQV también contemplaba la vasectomía, que es la anticoncepción para El los hombre. hombres, ¿no? Yo llego a investigar este caso de esta manera. Ahora, yo quiero ser bien clara, yo no niego que hayan habido esterilizaciones sin consentimiento o esterilizaciones forzadas, sí las hubo. Lo que yo niego es que hayan habido 300.000 esterilizaciones forzadas, que es el mito que se construyó para atacar a este Y programa. justamente, ¿cómo se construye este mito? Porque efectivamente hay quienes sostienen que se produjeron estas 300.000 esterilizaciones forzadas, se presentan testimonios de mujeres que cuentan casos horrorosos de médicos que efectivamente las llevaban a la fuerza, a las postas médicas, y que prácticamente, como decía Mabel, lo que hacían era arrancarles las entrañas para que no tuvieran más hijos y que a raíz de eso han quedado con secuelas de salud muy graves. Eso es, forma parte de esta campaña, de esta creación del mito. En realidad, lo que se hacía, y estas esterilizaciones forzadas, lo que ocurre es que a la mujer no se le informa correctamente. El programa tuvo varios errores. Para comenzar, cuando uno implementa un programa de este tipo en la sierra, donde la mayoría de mujeres son quechua hablantes, o no, y no entienden correctamente el castellano, uno tiene que ser muy cuidadoso en la información que les da y en garantizar que ellas realmente entiendan y realmente quieran someterse a una AQV. En ese sentido, el programa pudo haber hecho mucho más y tener muchísimo más cuidado. Otro de los errores que tuvo el programa es que no contó con un proyecto piloto, con un programa piloto. Generalmente, este tipo de programas tienen que implantarse primero en una población pequeña
para poder medir y monitorear cuál es el impacto que tiene, ¿no? Otra vez, como te digo, no había una histerectomía, es la ligadura de trompas y que se hacía a través del ombligo. Ahora, eso no significa que haya estado bien, que se haya esterilizado una mujer. Yo cuestiono la cifra y el libro se llama La verdad de una mentira porque no han habido 300.000 esterilizaciones forzadas. La Defensoría del Pueblo ha documentado, llegó a investigar 773 casos de denuncias contra el programa, pero no todas están relacionadas con la AQB. Hay denuncias por el uso de otros métodos, hay denuncias por que se les cobraba a las personas, no todas son por una esterilización forzada. Ahora, la Defensoría ha documentado menos de 100 casos, ¿no? De esterilización sin consentimiento. Exacto. Comprobada. Exacto. ¿Y de dónde sale la cifra de los 300.000 entonces? Ese es un invento creado, es el mito, se creó en el año 2002 y voy a retroceder un poquito. Voy a retroceder un poquito para explicarte. Cuando se implementa el programa se implementa siguiendo los lineamientos de dos conferencias de Naciones Unidas, el Cairo en 1994 y Beijing en 1995, que lo que querían era permitir que las mujeres pudiesen tener acceso a métodos anticonceptivos. ¿Y ello por qué? Porque la mayoría de mujeres, en el caso peruano, la cifra es por encima del 60% de las mujeres. En el año 95, en Unión, no quería tener más hijos. Entonces, se brindan todos estos métodos anticonceptivos porque además son una herramienta en la lucha contra la pobreza. De acuerdo. Una mujer que tiene 8 hijos no puede escapar vivir, de una trampa de pobreza. Hasta ahí todo bien. El problema es la implementación del programa. No podemos forzar a una mujer a acceder a un método anticonceptivo que ella no quiera utilizar. Entonces, cuando se implementa, hay un debate público y bastante fuerte entre la Iglesia Católica y el sector conservador de la derecha peruana, que se oponía al uso de métodos anticonceptivos y a la implementación de este programa. Y por el otro lado, el presidente de aquel entonces, que era Alberto Fujimori, con las ONGs de izquierda que promueven el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, teníamos estos dos enfrentamientos, que además son públicos, todos los periódicos de los años 95, 96 y 97 hablan de esto. Cuando comienzan a hacerse públicas las denuncias, ocurren 18 casos de muerte durante la implementación del programa y además ocurren estas denuncias por esterilizaciones sin consentimiento o esterilizaciones forzadas. La izquierda se le voltea a Fujimori y se alía en una alianza contra Natura con la derecha conservadora y la Iglesia Católica que se oponía al uso de métodos anticonceptivos. Mi cuestionamiento en este caso es porque la izquierda y las ONGs de izquierda se aliaron con un enemigo natural en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, que es el sector conservador. El mito surge en el año 2002, cuando Fernando Carbone, siendo ministro de Salud, él es un médico conservador que además pertenece a la Conferencia Episcopal o ha sido miembro de la Conferencia Episcopal, hace un informe, publica un informe en el que habla de las 250.000 esterilizaciones forzadas. Luego hay un caso, Mamerita Mestanza, es una mujer de Cajamarca que tenía 33 años y 7 hijos cuando se somete a una AQB, a una ligadura de trompas. Ella lamentablemente fallece a los 9 días de realizada la operación. Ella fallece como consecuencia de un postoperatorio no bien llevado. Ella es dada de alta, pese a que tenía dos síntomas que mostraban que algo no claro. estaba bien. O sea, por una negligencia médica. Exactamente, es una negligencia médica. Ella fallece y su marido presenta una denuncia y el Poder Judicial declara que los médicos no eran responsables. Ahí te encuentras con una segunda debilidad institucional claro. y es el acceso a la justicia. No. El caso de Mamerita es un caso emblemático porque es llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las ONGs de Derechos Humanos y acá yo quiero ser bien clara, es bien llevado, es correctamente llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en sede nacional se había impedido el acceso a la justicia de esta persona. Cuando surgen estos casos, el gobierno de aquel entonces, del presidente Toledo,
se allana a la comisión y acepta que hubo una política de Estado de esterilización forzada. Y ese es un segundo error, porque no se había hecho una investigación correcta. O sea, pasaron de un extremo al otro. Pasaron de un extremo al otro en una clara intencional, con una clara intencionalidad política. Ahora, María Cecilia, si no son 300.000, así sea uno, es una situación execrable, como tú lo has mencionado. Y han habido procesos judiciales que se han archivado, pero tengo entendido que en este momento todavía hay procesos pendientes, sí, porque hay médicos que están siendo procesados, médicos que han asegurado con documentos que sus propios jefes, sus propios directores de hospitales, de clínicas, de departamentales, les aseguraban que ellos debían cumplir con cuotas. Entonces, ¿a quién responsabilizamos? ¿Solamente a los médicos en este caso? ¿Se trata de un problema de aplicación por parte de los médicos? Yo creo que se trata de un problema de debilidad institucional del sector salud. Está documentado que las esterilizaciones sin consentimiento vienen ocurriendo desde los años 70 y 80. Los médicos en un quirófano atendían a una mujer por una cesárea emergencia, por un aborto incompleto, y la pregunta era, ¿cuántos hijos tiene esta señora? Ah, tiene 8, ah, la esterilizamos. Y eso está documentado incluso en el libro de Alejandra Bayón por el doctor Gonzalo Llanela, ¿no? Él cuenta estos casos y hay distintos libros sobre eso. Si me permites, pero acá la diferencia es que hay documentación, que los mismos médicos han mostrado, han denunciado en su época, de documentos de sus jefes, de sus propias instituciones, solicitándole que tiene que haber una cuota, que ya no es 2 por día, sino creo que llegaba hasta 64 por día. No, esa información no es correcta. La información, lo que había era una cuota presupuestal, que lo que hace es establecer, cuando uno hace un presupuesto en el sector público, uno establece, este año, por ejemplo, yo tengo que vacunar 1 millón de niños. Se calcula el presupuesto de acuerdo a la población que se quiere vacunar. Lo mismo ocurre en los casos de partos, lo mismo ocurre en los casos de métodos anticonceptivos. Se calcula midiendo la demanda de mujeres en estado en unión, cuántas de ellas tienen una demanda insatisfecha, cuántas de ellas quieren acceder a métodos anticonceptivos. Esa es una cuota presupuestal. Luego lo que hay es cierta presión de los directores para captar mujeres, para recibir información sobre las AQVs. Pero, y eso sí está documentado. Pero eso es para recibir información. Uh-huh. Ahora, la directiva viene de los directores del hospital y no del Ministerio de Salud. Más bien, de lo que tú tienes en el Ministerio de Salud es normas que y directivas que piden que no se les entreguen alimentos, que no se les presione, etcétera. Ahí, y otra vez, voy a tomar otra vez el libro de Alejandra Bayón y el artículo del doctor Llanela. Él lo que dice es, en un quirófano, el cirujano es el rey. Así es. A un cirujano tú no lo puedes obligar a hacer una operación contra su voluntad, ¿no es cierto? No son las Fuerzas Armadas, no hay una estructura vertical. Entonces, quien toma la decisión de esterilizar a una mujer a la fuerza es el cirujano. Ahora, con esto yo quiero ser otra vez muy clara. Un solo caso de esterilización forzada es un crimen terrible. Entonces, y no debió haber ocurrido ni un solo caso. ¿Quién es el responsable? El responsable es el médico que hace la esterilización. Sin embargo, hay un responsable político. Y el responsable político es el Ministerio de Salud, que implementa esta política pública. Pero ahora, yo quiero regresar al objetivo del libro. Si tenemos documentado que hay esterilizaciones sin consentimiento desde los años 70 y 80, y luego por la Defensoría del Pueblo ha encontrado 26 casos que ocurrieron de esterilizaciones forzadas durante los gobiernos del presidente Paniagua y el presidente Toledo, cuando ya el programa había sido cancelado, el responsable de esto es un programa que se ejecutó entre el 96 y el 2000, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no analizamos a profundidad? ¿Cuál es la debilidad institucional que permite que los médicos crean que pueden decidir sobre el cuerpo de una mujer sin consultarle? ¿Cuántas mujeres han sido esterilizadas en los 80s, en los 90s, antes de la implementación del programa? ¿Y en la actualidad? Y luego, claro, y luego que se canceló el programa, ¿cuántas han sido? ¿Por qué es válido hablar de esterilizaciones forzadas durante la implementación de un programa determinado entre el año 96 y el año 2000? ¿Y por qué no hablamos de lo que sucedió antes y lo que viene sucediendo después? Si realmente queremos dar servicios de salud, una buena atención de salud, entonces necesitamos comenzar a analizar seriamente cuál es la debilidad institucional del Ministerio de Salud o en general de los servicios de salud. Y de hecho es importante que se hable ahora, María Cecilia, porque no hay en este momento políticas de planificación familiar. Así es, ese es el otro problema. Cuando se cancela el programa de salud reproductiva y planificación familiar,
inmediatamente se corta el presupuesto para los métodos anticonceptivos y para los servicios de salud. Ello tiene un resultado directo, que es el aumento en los embarazos no deseados, porque un embarazo no deseado es producto de la falta de uso de métodos anticonceptivos, ¿de acuerdo? Entonces, inmediatamente después de la cancelación del programa, no había acceso a métodos anticonceptivos. Además, hay una política del Ministerio de Salud de aquel entonces, tomado por sectores conservadores, de cortar presupuesto y de limitar el acceso a métodos anticonceptivos. Eso ocurre en los primeros años del gobierno del presidente Toledo. Con eso aumenta la tasa de natalidad. Y el otro problema es que cuando tú tienes un embarazo no deseado, muchas mujeres recurren al aborto, o algunas mujeres recurren al aborto para resolver ello. El aborto en el Perú es ilegal. Sin embargo, se calcula que hay cerca de 400.000 abortos al año en redes insalubres. Ilegal y peligroso para la vida de la mujer. Hay gente que mujeres que mueren, ¿no? Así es. Entonces, la tasa de mortalidad materna producto del aborto es bastante alta. El aborto es la tercera causa de muerte materna. Y aquí, otra vez, la forma de evitar un aborto es evitando un embarazo no deseado, que se evita utilizando métodos anticonceptivos. Bueno, y precisamente uno de los grandes aportes, más allá de lo bien documentado que está, y que esto nos abre pues nuevamente el debate sobre las esterilizaciones forzadas, sea política o no sea política del Estado, pero también de las políticas públicas de salud, en este caso de la planificación familiar, que son sumamente necesarias en un país que quiere alcanzar el desarrollo, donde no queremos niños con anemia, donde queremos niños amados, ¿no? Pero una política que incluya también el contexto social en donde se vayan a aplicar, porque estamos hablando de mujeres que viven en la sierra, mujeres que viven en la selva, que tienen también una cosmovisión muy diferente a la que tenemos en la costa, por ejemplo. Así es, y que además su primer idioma no es el castellano. Entonces, cuando uno implementa servicios de salud, tiene que estar seguro de que la persona esté entendiendo el servicio que se le está ofreciendo, y además la persona tiene que sentirse cómoda aceptando un servicio determinado, y se tiene que garantizar que lo acepte en libertad. El objetivo de este tipo de programas es poder darle a la mujer la posibilidad de regular ella libremente su fertilidad, que ella pueda decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos en absoluta libertad. Y lamentablemente en este país no solamente hay que informarle a la mujer, sino también al hombre, porque muchas veces es el marido, es el esposo, el que se niega a que una mujer se someta a una ligadura de trompas, por ejemplo, ¿no? Es el pensamiento básico del macho, ¿no? Si no puedes tener hijos conmigo, entonces de repente eso te va a permitir poder tener relaciones con otro hombre, ¿no? El tema es muy complicado y tiene muchísimas aristas, pero es necesario que sea abordado como política pública. Así es. Necesitamos hacer una revisión correcta de las políticas públicas, y el libro lo que busca es ser un aporte al debate. Lo que yo hablo del mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas es que a un sector de la población peruana, un grupo de interés, le convino crear este mito, las 300.000 esterilizaciones forzadas, y eso no es cierto. Entonces, si queremos discutir sobre políticas públicas, comencemos a hacerlo sobre la base de evidencia. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió y cuál es la situación institucional que permite que estos hechos ocurran? Te han dicho fujimorista, a manera de insulto. Así es. ¿Eres fujimorista? No soy fujimorista, no milito en ningún partido político. Lamentablemente, en el Perú, cuando uno estudia o analiza o defiende una política pública determinada, buscando hacerlo con imparcialidad, sobre el periodo del gobierno de Alberto Fujimori, inmediatamente te van a decir que eres fujimorista. Yo soy analista política y soy académica, y vengo hace muchos años como columnista en distintos diarios. Tengo la posibilidad de reconocer que hay políticas públicas que se implementaron en los 90 que fueron positivas, como también tengo la posibilidad de cuestionar mucho de lo que se hizo en los 90. Este programa fue, en su diseño, fue una buena política pública que fue mal implementada, que no tuvo suficiente monitoreo y evaluación, y que llevó a que ocurrieran ciertos abusos. Sin embargo, estos abusos ocurren desde los 70s y los 80s y han ocurrido después. Entonces, hagamos un debate serio sobre la base de evidencia, porque en realidad lo que nosotros queremos es no defender un gobierno determinado, sino lograr que todos los ciudadanos en el Perú tengan acceso a servicios de calidad. Por supuesto, y que sea así. Entonces, a leer el libro, en realidad, ¿no? Para poder saber
de qué estamos hablando y tener más información. Es bueno, mientras más información tenemos, pues acabamos con los mitos y con los dogmas, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, te han criticado hasta alguna falta ortográfica que se haya colado por ahí, pero lo importante es que está aquí, es un material de consulta que también va a servir para las futuras generaciones, ¿no? Y cuando se quieran abordar precisamente estos temas de políticas públicas y de salud. Muchísimas gracias, María Cecilia, por venir aquí esta mañana. Tenemos que continuar con la información. 7:00